últimos datos del coronavirus en Almonte, 7 casos registrados. La tasa de incidencia 14 días sube 24,5 puntos y se sitúa en 461,1. El Ayuntamiento de Almonte firma el convenio para la construcción de la nueva depuradora de Matalascañas. Independientes por Almonte informa de los últimos plenos. Informamos de la programación de Adviento y Navidad de la Hermandad Matriz. Destacamos el cartero real para hoy en el Museo de la Villa. Informamos de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Cautivo de Almonte. Informamos de la recogida de alimentos, su ayuda es una ilusión. La Asociación Adelante informa sobre el cáncer de mama masculino. Comunicamos el horario de bibliotecas en Navidad. Macarena López, hoy en el Teatro Salvador Tábora. Quinta Feria de Videojuegos, el próximo lunes 27. Día Multiaventura y Taller de Tiro con Arco, el próximo 28 de diciembre. Informamos de las cuotas para federarse por el Club Gambito de Playa de Ajedrez. Actividades navideñas del Colegio Lope de Vega. Vivero Forestal Escolar en el Rocío. La Fundación Doñara 21 muestra su apoyo al nuevo Pacto Rural. Informamos de los datos del coronavirus en Almonte, 7 casos registrados. La tasa de incidencia 14 días sube 24,5 puntos y se sitúa en 461,1, según datos comunicados por el Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. Hay 7 casos en las últimas 24 horas. La tasa por 100.000 habitantes es superior a la notificada ayer. El número total de confirmados se eleva a 2.510 personas, de ellas 2.329 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 20 fallecidos hasta la fecha. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha firmado el convenio que permitirá la financiación, ejecución y explotación del proyecto de ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales EDAR de Matalascañas. Esta firma supone una inversión de casi 30 millones para nuestro municipio. El equipo de gobierno ha conseguido, con diálogo y reuniones constantes con todos los colectivos, dar luz verde a una demanda histórica para situar a la playa en un destino turístico de referencia. Independientes por Almonte publica en redes sociales que desde la firma del convenio entre el Miteco, la Junta y el Ayuntamiento, donde se decía sí a la subvención de 30 millones de euros para la EDAR de Matalascañas, las redes y en especial perfiles sin identidad intentan manipular la información editando vídeos antiguos de pleno en los que las circunstancias eran muy distintas. Desde Independientes han sido críticos en los plenos donde se llevó únicamente el convenio de la Surfasaurus. Independientes explica en su post lo que ha cambiado respecto a convenios anteriores. Y si no se firmaba antes de las 3 de la tarde del 20 de diciembre, habría que decir adiós a la depuradora y a los 30 millones de euros. Más información en la página. Informamos de la programación de Adviento y Navidad de la Hermandad Matriz. Hoy jueves 23 de diciembre a las 5 de la tarde, cartero real en el Museo de la Villa. Mañana viernes 24 a las 8 de la tarde, Santa Misa del Gallo. El sábado 25 de diciembre a las 12 de la mañana, Santa Misa de Navidad. Y el domingo 26 de diciembre, Día de la Sagrada Familia. A las 12 de la mañana, Santa Misa cantada por el coro de campanilleros Santa María de la Esperanza de Huelva. Y a las 7 y media, Santa Misa cantada por el coro joven de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Migrantes. Más información en la página. La Hermandad del Cautivo de Almonte publica que tras las elecciones producidas el pasado día 18 de diciembre del presente año y aprobadas por el Obispado de Huelva, dan la enhorabuena a José Antonio Ramírez y a su equipo que encabezarán a la Hermandad durante los próximos 4 años. Próximamente informarán de la fecha para la toma de posesión de la nueva Junta Directiva. Más información en la página. La Hermandad del Gran Poder de Almonte comunica que el próximo 26 de diciembre tendrá lugar la recogida de alimentos titulada Tu ayuda es una ilusión, también con la visita de los Reyes Magos.
Será de 10 a 9 de la noche en la Capilla del Gran Poder y el próximo 28 de diciembre en misa en honor a San Judas Tadeo. Más información en la página. La Asociación Adelante publica sobre el cáncer de mama masculino, ya que normalmente se piensa que el cáncer de mama es una enfermedad que solo afecta a las mujeres, pero esto no es así, ya que también puede desarrollarse en los hombres. Es un cáncer raro que se forma en el tejido mamario del hombre, pero es importante tener en cuenta que aquellos hombres que son diagnosticados con cáncer de mama en etapa temprana tienen una gran probabilidad de cura. Por lo general, el tratamiento implica cirugía para extraer el tejido mamario. Según su situación particular, también es posible que te recomienden otros tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia. La Asociación Adelante recuerda que deben pedir cita con el médico si tiene síntomas compatibles. Más información en la página. La página de la Biblioteca Municipal de Almonte, Ana María Matute, publica el horario de bibliotecas de Almonte, El Rocío y Matalascañas para esta Navidad 2021-2022. Informa que continúa abierta con su horario habitual de mañana y tarde de lunes a viernes. El viernes 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrada y el miércoles 5 de enero solo por la mañana. Más información en la página. La Ciudad de la Cultura de Almonte recuerda que para mañana jueves 23 de diciembre tendrá lugar encuentro con la bailaora Macarena López. Será en el Teatro Municipal Salvador Tábora a las 8 de la tarde. Más información en la página. Informamos de la próxima quinta feria de videojuegos que tendrá lugar el próximo 27 de diciembre en el pabellón cubierto del Polideportivo Municipal de 4 a 9 de la noche. Entre los participantes se sorteará 3 premios de un año de fibra óptica gratis, cortesía de CESA Telecom. Los participantes apuntarán a partir de las 4 de la tarde en el pabellón por orden de llegada. Más información en la página. La página Juventud Ayuntamiento de Almonte informa que las actividades previstas para el 23 de diciembre, Día Multiaventura y Taller de Tiro con Arco y Juegos Cooperativos pasarán al próximo 28 de diciembre. Más información en la página. El Club Gambito de Playa publica las cuotas para federarse por este club en 2022. En la categoría senior, 46 euros y con la ayuda del club, reducción del 50%, por lo que quedan 23 euros. Y en la categoría sub-18, 34 euros y con la ayuda del club, se queda en 17 euros. Más información en la página. El Colegio Lope de Vega El Pocito publica que los alumnos y alumnas de segundo han felicitado las fiestas navideñas a los residentes de Madre de Dios. También publican sobre un teatro navideño protagonizado por el alumnado de cuarto curso con motivo del 50 aniversario en El Salvador Tábora. Más información en la página. Alrededor de un centenar de plantones entre alcornoques y acebuches fueron sembrados por el alumnado con la inestimable colaboración del técnico forestal municipal José María Cáceres, el conserje Simón Caro y Alfonso Baños. La idea es que cuando estos árboles tengan una cierta altura, al menos dentro de un par de años, puedan ser utilizados para repoblar espacios del entorno. Una actuación más que se suma a la ya iniciada con la puesta en marcha del huerto hidropónico y ecológico escolar a principios de curso, y con la que se pretende concienciar no solo al alumnado, sino a toda la comunidad educativa por un mundo más verde y mejor, así como la utilización y consumo de alimentos los más ecológicos y sostenibles posibles. La Fundación Doñana 21 ha mostrado su apoyo al nuevo Pacto Rural, cuyo objetivo es movilizar a las autoridades públicas y a las partes interesadas para actuar en base a las necesidades y aspiraciones de la población. Asimismo, proporcionará un marco común para participar y tomar parte en todos los niveles europeo, nacional, regional y local. La Comisión Europea lanzó el pacto dentro de la iniciativa anunciada en la comunicación de la visión a largo plazo para las zonas de la Unión Europea el pasado mes de junio de 2021. Mm-hmm.
Y en cuanto a la previsión del tiempo en Almonte, para mañana viernes 24 de diciembre se espera cielo cubierto con tormenta. La probabilidad de precipitación será del 80% y las temperaturas irán desde los 10 de mínima hasta los 17 de máxima. En Matalascañas, el estado del cielo será de muy nuboso con lluvia. El viento soplará de flojo a moderado y el oleaje será moderado. La temperatura máxima de 17 grados con sensación térmica de fresco. Últimos datos del coronavirus en Almonte, 7 casos registrados. La tasa de incidencia 14 días sube 24,5 puntos y se sitúa en 461,1. El Ayuntamiento de Almonte firma el convenio para la construcción de la nueva depuradora de Matalascañas. Independientes por Almonte informa de los últimos plenos. Informamos de la programación de Adviento y Navidad de la Hermandad Matriz. Destacamos el cartero real para hoy en el Museo de la Villa. Informamos de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Cautivo de Almonte. Informamos de la recogida de alimentos, tu ayuda es una ilusión. La Asociación Adelante informa sobre el cáncer de mama masculino. Comunicamos el horario de bibliotecas en Navidad. Macarena López, hoy en el Teatro Salvador Tábora. Quinta Feria de Videojuegos el próximo lunes 27. Día Multiaventura y Taller de Tiro con Arco el próximo 28 de diciembre. Informamos de las cuotas para federarse por el Club Gambito de Playa de Ajedrez. Actividades navideñas del Colegio Lope de Vega. Vivero Forestal Escolar en el Rocío. La Fundación Doñara 21 muestra su apoyo al nuevo Pacto Rural.